¿qué tal, mi gente? Se levanta el telón y aquí está la emoción. Este es su programa, el Teo, con Teo Mota, mi gente. Arribamos a otra semana más, otro lunes, lleno de muchas informaciones, tanto del ámbito de la lucha libre como de la vida cotidiana de la República Dominicana. Mi gente, vamos a comenzar de una vez con un caso muy triste, lamentable, que sucedió en nuestro país la semana pasada. La muerte de Orlando Jorge Mera. El muchacho lo asesinaron en su despacho, al ministro de Medio Ambiente. La verdad es que, señores, yo no sé, porque nosotros no somos abogados, no. Yo escuché que el abogado del matador dijo que su cliente no era culpable. Oye, yo no sé, porque te digo, yo no soy abogado. Los abogados del país, la justicia, los jueces sabrán qué sería lo que él quiso decir con eso. No sé. La verdad es que no entendí nada de lo que ese señor dijo. Yo lo que sé es que asesinaron a ese señor en pleno, en su despacho, y uno de los mejores funcionarios que tiene este gobierno, sin duda alguna. Mire que nosotros no somos políticos, nosotros somos dirigentes comunitarios, nosotros es lucha libre, softball, boxeo, deporte, asunto de la comunidad, pero no somos muy políticos. Bueno, sé que es un hecho sumamente lamentable. En un momento dado, este muchacho, si nuestro señor director nos puede ayudar con las imágenes, en un momento dado, vimos donde él le levanta la mano a nuestro flamante campeón Jack Veneno. Mírenlo ahí. Ese fue Orlando Jorge Mera, ¿verdad? Hijo del expresidente de la República Dominicana, Salvador Jorge Blanco. Bueno, mi gente, por otro lado, quiero hablarle de otro ángel, pero este es de la medicina, porque sabemos que este muchacho en su área, todo el mundo lo dice, que era excelente jefe. Entonces, ahora quiero caer y quiero hablarle del hombre grande de Cristo Rey y la República Dominicana. Me refiero al doctor Cruz Giminián, quien está haciendo una excelente obra para los enfermos. Por favor, si nuestro señor director Noel nos ayuda ahí con el videíto que tenemos de él, vamos a detenerlo y vamos a escucharlo y vamos a seguir aquí. De interés nacional, decenas de miles de personas en este momento tienen un cáncer, y esta enfermedad en los últimos tiempos ha crecido de forma desproporcional. Hay muchos centros para atender el cáncer. Nosotros tenemos uno aquí donde se atiende al paciente con o sin dinero. Ahora bien, ¿por qué hago este video? Porque quiero informar que toda persona, oigan bien, que tenga un cáncer de vía digestiva, sea de esófago, de estómago, de hígado, de páncreas, de intestino, colon, tenemos este medicamento
para dárselo totalmente gratis la cantidad que necesite. Este medicamento es el fluorouracil. Es muy costoso. Cada ampolla esta cuesta muchos miles de pesos. Cada ampolla. Segundo, tenemos también el Esmestane. Se usa para cáncer de mama. Cada frasco de esto en el mercado está por encima de 40 mil pesos. Y un pobre no puede comprarlo. Todo el que lo necesite a nivel nacional se le va a dar gratis. Atención, tiene que venir con su receta original, no copia, de su médico oncólogo y sellada. Todo el que venga a nivel nacional, no importa que sean 3.000, 4.000 personas, se le va a dar el frasco de Esmestane, lo que se usa para el cáncer de mama, carísimo. O también podemos darle el fluorouracil inyectable, que es para quimioterapia en cáncer de vía digestiva. Pero reitero, si no traen su receta de su médico oncólogo, no un médico cualquiera, médico oncólogo, sellada y original, no se lo dan. Ya lo escucharon ahí, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir aquí hablando del doctor Cruz Viminian, quien en el parquecito que lleva su nombre, ahí en Cristo Rey, se va a celebrar el sábado 25 de este mes de junio, se va a celebrar un evento de boxeo allá. Así es que, por favor, si nos ayuda ahí nuestro flamante director Noel, si nos ayuda ahí y nos muestra lo que tenemos ahí del bolseo allá en el parquecito del doctor Cruz Giminian. Ahí está, ¿de acuerdo? Bueno, señores, mucho ruido en el sector donde vivimos. Le pedimos disculpas a ustedes porque lo primero es que estamos completamente difónicos. Un virus gripal nos está afectando enormemente. Este programa nosotros, para grabarlo hoy, ha sido una brega enorme, porque no estamos en condiciones de grabar, no podemos, tenemos fiebre, señores, pero estamos aquí porque ustedes se lo merecen. Y es que ya ustedes saben. Entonces, vamos a pasar a donde nuestro señor director Noel con la primera pausa y regresamos con más del Teteo con Teo Mota. Este es su canal, ¿Qué sabe usted de lucha y deportes con Teo Mota? Suscríbase, active la campanita de notificaciones, comente y dele like para seguir brindándole más contenido toda la semana. ¡Mami! A mí me gusta comprar en la joyería de Luis Mota. ¿Por qué? Porque Luis Mota es el papá de los papás 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 de los papás, el papá de los joyeros, papá de los papás 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 de los joyeros, papá de los papás 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 de los joyeros, papá de los papás 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 de los joyeros. ¿Qué tal, familia? Te pedimos que nos ayudes y nos apoyes con una pequeña contribución para el desarrollo y desempeño de nuestro programa. Solo tienes que dirigirte al enlace que está en la descripción del video. Seguir los pasos para luego poner la cantidad que Dios ha puesto en su corazón. Apóyanos para así cada día más brindarte más contenido con mejor calidad. ¿Qué sabe usted de lucha y deportes con Teo Mota? Hola amigos fanáticos de la lucha libre Dominican Republic. Soy Astromat 3. Por este medio voy a invitar a toda mi fanaticada de la lucha dominicana
especialmente el área de Puerto Plata, que se den cita al Gym Fitness, donde mi amigo el Rey Camaleón, el propietario de Gym Fitness, te estará atendiendo él en persona. Así que si usted quiere lucir como todo un deportista, visite Gym Fitness. Las puertas están abiertas todos los días. Así que ya lo saben, yo, Astroman 3, desde Boston, Massachusetts, te digo, one more time, si tú quieres lucir bello y elegante con todo un deportista, visita Gym Fitness en Puerto Plata con su propietario, el Rey Camaleón. Check it out. See you later. Alegué. Más alegre de la zona de Santo Domingo Este, el play de Cancino Adentro, este jueves 16 de junio, a partir de las 9 de la mañana, gran torneo de softball, con la participación de los equipos, la Unión de Javi, los Desertores de René, y los Marineros de la Ciénaga, que dirige Anthony. Este jueves 16 de junio, no se trabaja, se juega softball, y como si esto fuera poco, un rico sancocho para celebrar este triangular. También presenciaremos el orden del juego de la mano de Porfirio, el árbitro más querido de la zona. Recuerde su cita este jueves 16 de junio, 9 de la mañana. Ley de Cancino Adentro. Ley de Cancino Adentro. Vamos allá con el Teo. Los invito al Festival de los Colores de los Arcoíris. Promoción y edición de la mano de NC New Talent. Bien, mi gente, retornamos aquí a los estudios del programa. ¿Qué tal ustedes de lucha, deportes y mucho más? Este es el Teteo con Teo Mota. Bueno, mi gente, vamos a hablar un poquito de lucha libre. Señores, para el sábado 14 de agosto vuelve la lucha libre al estilo único de la WWE. Esta vez en el Coliseo Carlos Teo Cruz, otra vez vamos a estar ahí llevándole lo que les gusta a ustedes. Lucha libre. Al estilo único de la DWE, la empresa de los dominicanos. Señores, así que ya ustedes saben, el próximo evento será el sábado 14 en el Carlos Teo Cruz. Sábado 14 del mes de agosto, en el aniversario de la DWE. ¿Verdad que sí? ¡Qué bueno! Gente, mire, estoy exhibiendo un polochecito. Vamos a ver si puedo con la cámara. Mírenlo ahí. ¿Verdad? O 72. El 72 aniversario de la lucha libre. ¿Eh? 72 aniversario de la lucha libre. Y en ese mismo tenor, nosotros estamos reclamándoles a las autoridades que por favor nombren por decreto el 12 de abril, Día Nacional de la Lucha Libre en la República Dominicana. El 12 de abril del 1950 se celebró la primera cartelera de lucha libre en la República Dominicana. Así es que ya ustedes saben, mi gente, ya los muchachos que montaron ese evento se están preparando para el 73 aniversario. Vaya, muchachos, no son fáciles. Señores, que las cosas hay que hacerlas con mucho tiempo para que quede bien.
Felicitamos a los organizadores de ese evento y esperamos, Dios mediante, estar otra vez por allá dándole el apoyo que ellos se merecen. Eso es así. Bueno, mi gente, entonces, todo eso, que esos comentarios que le estoy diciendo de la lucha libre le llegan a todos ustedes gracias a la compraventa de joyería Luis Mota en la Teniente Amado García Guerrero, allá en la subidita. Usted puede ir o llamar al 829-535-0300 y 809-882-5585. Allá está Luis Mota, el papá de los joyeros. Sí, señor, así como usted escuchó, el papá de los joyeros. Bueno, entonces, mi gente, vamos a ver qué más tenemos por aquí de la lucha libre. No se pierdan al final del programa una interesante entrevista que tenemos. Vamos a hacer una sesión para que usted conozca de su luchador lo que hace dentro de la lucha libre y fuera de la lucha libre. Así que esperen lo que va a comenzar por aquí, por el Teteo, con Teo Mota. Mi gente, también quiero recordarles que este jueves 16 de junio, día de fiesta, no se trabaja, jueves corpo, vamos directo al play de Cancino adentro a jugar softball, un triangular de softball, así que ya ustedes saben, los espero por allá, como siempre, para llevarle mucho del maravilloso mundo del softball. Señores, estamos haciendo lo que nos gusta, ¿verdad que sí? Eso es así. Mi gente, vamos a pasar donde nuestro señor director Noel y regresamos en breves. Este es su canal, ¿Qué sabe usted de lucha y deportes con Teo Mota? Suscríbase, active la campanita de notificaciones, comente y dele like para seguir brindándole más contenido toda la semana. Mami, a mí me gusta comprar en la joyería de Luis Mota. ¿Por qué? Porque Luis Mota es el papá de los papás 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 de los papás, el papá de los joyeros, papá de los papás 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 de los joyeros, papá de los papás 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 de los joyeros, papá de los papás 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 de los joyeros. ¿Qué tal, familia? Te pedimos que nos ayudes y nos apoyes con una pequeña contribución para el desarrollo y desempeño de nuestro programa. Solo tienes que dirigirte al enlace que está en la descripción del video. Seguir los pasos para luego poner la cantidad que Dios ha puesto en su corazón. Apóyanos para así cada día más brindarte más contenido con mejor calidad. ¿Qué sabe usted de lucha y deportes con Teo Mota? Hola amigos fanáticos de la lucha libre Dominican Republic. Soy Astromat 3. Por este medio voy a invitar a toda mi fanaticada de la lucha dominicana, especialmente del área de Puerto Plata, que se den cita al Gym Fitness, donde mi amigo el Rey Camaleón, el propietario de Gym Fitness, te estará atendiendo él en persona. Así que si usted quiere lucir como todo un deportista, visite Gym Fitness. Las puertas están abiertas todos los días. Así que ya lo saben, yo Astroman 3, desde Boston, Massachusetts, te digo one more time. Si tú quieres lucir bello y elegante como todo un deportista, visita Gym Fitness.
en Puerto Plata con su propietario, el Rey Camaleón. Check it out. See you later. Alegué. Alegre de la zona de Santo Domingo Este, el play de Cancino Adentro, este jueves 16 de junio a partir de las 9 de la mañana, gran torneo de softball con la participación de los equipos La Unión de Javi, los Desertores de René y los Marineros de la Ciénaga, que dirige Anthony. Este jueves 16 de junio, como no se trabaja, se juega softball. Y como si esto fuera poco, un rico sancocho para celebrar este triangular. También presenciaremos el orden del juego de la mano de Porfirio, el árbitro más querido de la zona. Recuerde su cita este jueves 16 de junio, 9 de la mañana. Ley de Cancino Adentro. Ley de Cancino Adentro. Vamos allá con el Teo. Teo Mota. Los invito al Festival de los Colores de los Arcoíris. ¡Uy! Promoción y edición de la mano de NC New Talent. Bien, mi gente, regresamos aquí al Teteo de Teo Mota. Señores, estamos por aquí seguimos llevándole a ustedes lo que a ustedes les interesa. Muchas informaciones de todo. Como decía, había un programa por ahí, de todo un poco. Ese programa sí me gustaba a mí, señores. De todo un poco. Mundito Espinal, Radio Universal, que yo recuerde. Después me parece que finalizó en televisión, en el canal 11, me parece. Bueno, la cuestión es que era muy buen programa. Mundito Espinal, que Dios lo tenga en gloria, a esa gloria de la comunicación dominicana. Bueno, mi gente, recuerden, vamos a recordarle que la DWE, la empresa de los dominicanos, vuelve el sábado 14 de agosto al Coliseo Carlos Teo Cruz, Coliseo de Boxeo y Lucha Carlos Teo Cruz, ahí en el Ensanche La Fe. Le dimos esa gran cartelera de lucha libre. Ahí volvemos a presentar el aniversario de la DWE, la empresa de los dominicanos. Eso le llega a todos ustedes. Recuérdense esas informaciones gracias al Chin Fisne, el Chin del Rey Camaleón, allá en Puerto Plata, el hombre que cambia de color, el Rey Camaleón. Bueno, mi gente, vamos a pasar donde el señor director Noel, para que lo presente esa importante entrevista con este luchador. Ustedes lo verán ahí, donde ustedes van a ver, como le dije ahorita, lo van a conocer en el cuadrilátero y fuera del cuadrilátero. Así es que adelante, nuestro flamante director Noel, con esa importante entrevista. Este es su canal, ¿Qué sabe usted de lucha y deportes con Teo Mota? Suscríbase, active la campanita de notificaciones, comente y dele like para seguir brindándole más contenido toda la semana. Amante de la lucha libre profesional, por aquí nos encontramos en los entrenamientos de la DWE. Tengo una interesante entrevista con una joven promesa de la lucha libre. Quiero que pase por aquí con nosotros. Que tira eso, joven promesa de qué?
Yo soy una, tú no me has visto que ya yo soy una leyenda viviente. ¿Te promesa de qué? Tú no eres la joven promesa. No, yo soy la promesa ya. Tú no me ves que soy hecho. Creo que es más tiene que yo haga la lucha okay. Dominicana. Bueno, está con nosotros no, Rey Cal. Está bien, ¿eh? No, está bien, así está bien. Así está sí, bien. Sí. Bueno, mi gente, este es Rey Cal. Él dice que es una leyenda de la lucha libre. Él es una leyenda de la lucha libre de la República Dominicana. Hoy lo tenemos en nuestro programa. ¿Qué sabe usted de lucha? Con Teo Mota, es el teteo de Teo Mota. Cabo. Aprovechalo, porque yo no sé si todavía yo no ando dando entrevistas. Es una chepa que me agarraste con una entrevista. Yo no ando dando entrevistas a estos guaremates de aquí. Así que mira, a ver, que sea una entrevista que tenga esencia. Cuidado con lo que tú me preguntas para que no tengamos problemas. No. Solamente te voy a hablarte de lo esencial. Cuéntame, ¿cómo está el mundo de la lucha libre? Está bien, el rey no está aquí. Te estoy diciendo que controle tu pregunta. Tú no me estás viendo aquí. De inmediato, futuro para la lucha libre. El rey, el futuro de la lucha libre. Lo mejor que ha pasado. Tú no estás viendo cómo los eventos se están dando. Tú no viste cómo disfrutaste en el último evento. Excelente. A mí personalmente me gustó esa lucha. No, a ti no. A todo el mundazo, tu avión. Bueno, entonces, esta es una sección. Si lo puedes decir algo bien, conocemos el Rey Cao del cuadrilátero. ¿Nos puedes hablar algo en tu vida privada? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? A nadie le importa esa vaina. Que me vayan a ver ya, el luchador. ¿Qué yo quiero saber mi vida personal? Ok. Señores, ese es su estilo de él. Ese es su estilo de él y hay que respetárselo. Entonces, hasta ahora no hay fecha ni nada. Hay un evento grande que viene. Vienen varias carteleras. La gente que esté pendiente a su programa, porque vienen varias carteleras asombrosa como la que pasó, viste que traemos luchadores de la calidad de Carlito Caribbean Cool, los mejores luchadores de la República Dominicana. Yo no me pongo ahí porque soy yo y los luchadores, ¿me entiendes? Yo soy otra cosa. Perfecto. Pero mi gente, ustedes han escuchado a este señor, a esta leyenda de la lucha libre. Él no quiere que le diga joven promesa porque él está allá en la cúpula. La verdad es que lo hemos visto luchar. Sabemos que hay talento. ¿Algunas palabras para los fanáticos de la lucha libre? ¿Algo más? Si quieren ver lucha de verdad, lucha buena, que sigan la lucha libre dominicana para que vean el rey, el mejor luchador de todos los tiempos, el rey. En un reporte especial directamente desde los entrenamientos de la TWE, yo soy Teo Mota. ¿Qué tal, familia? Te pedimos que nos ayudes y nos apoyes con una pequeña contribución para el desarrollo y desempeño de nuestro programa. Solo tienes que dirigirte al enlace que está en la descripción del video. Seguir los pasos para luego poner la cantidad que Dios ha puesto en su corazón. Apóyanos para así cada día más brindarte más contenido con mejor calidad. ¿Qué sabe usted de lucha y deportes con Teo Mota? Bien, mi gente, retornamos aquí al teteo con Teo Mota, ¿eh? Como siempre, toda la semana, lleno, cargado de muchas cosas interesantes para todos ustedes. Señores, ¿vieron ahí? Bueno, vamos a tratar de traerle toda la semana un luchador para que nos hable de su vida dentro del cuadrilátero y también fuera del cuadrilátero. Así que ya ustedes saben, mi gente. Recuerden que todas estas informaciones le llegaron a todos ustedes gracias a la compraventa de joyería Luis Mota, el teniente Amado García Guerrero. Allá está Luis Mota, el papá de los joyeros. Y que en Puerto Plata está el chin del Rey Camaleón, Team Fitness, el Camaleón en Puerto Plata, poniendo a la gente bonita, manteniendo a la gente light de verdad. Vaya a Puerto Plata ya donde el Rey Camaleón y dígale que nosotros lo enviamos y ustedes verán que le van a dar un descuento y finas atenciones. Bueno, mi gente, por hoy ha sido todo. Nos vamos con el deseo de estar de nuevo por aquí, si la gripe lo permite,
la próxima semana. Para Teo Mota, un placer inmenso haber trabajado para todos ustedes. Bye bye, nos vemos. Llévatelo, Noel.